Oigan, ¿cómo les irá ir a esa gente que habla mal de la Virgen? ¿Cómo les va a ir con el Hijo? Yo les vuelvo a decir esta frase que he dicho hasta el cansancio. Oigan, ¿cómo es posible que la misma boquita, miren, a Jesucristo, esas personas, uy, casi se orinan, y que el Señor es mi pastor, y que el Señor es mi Dios, y que, ay, Dios de mi vida, y se desbaratan y se orinan casi ahí cantando y bailando, ¿eh? Tienen una boquita de pescado para hablar de Dios. ¿Sí ven la boquita de pescado? ¿Cómo es la boquita de pescado? Chiquita, una boquita muy curiosita. Ay, qué bonito hablan de Jesús. Jesús es mi pastor, Jesús es mi salvador, hermana. Ay, esa misma boquita de pescado, cuando hablan de la Virgen María, tienen una boca de víboras, cobras. La misma boca, que utilizan para hablar de Cristo bien, la utilizan para denostar, criticar y despreciar a la Virgen María. ¿Cómo ven? La misma boca sirve para alabar y sirve para odiar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo no me explico cuando esa gente muere y llega al juicio de Dios y está Cristo sentado allí juzgando a las personas que llegan a pedir el cielo cuando estén allí y Cristo le diga, tú eres el que hablabas mal de mi madre, bocona, bocón. ¿O qué les va a decir? Oye, tú dijiste de mi mamá esto y esto. Sí, no te preocupes, pásate al cielo. ¿Sí será así? Claro que no. Así que cuiden sus palabras cuando hablan de la Virgen María, porque recuerden que María fue la madre de Dios y fue la madre de Jesús. ¿O no fue así? Y todos respetamos a nuestra madre y nos molesta tanto que hablen mal de nuestra madre carnal, de nuestra madre física terrena. ¿Qué sentirá Jesús con toda esa gente bocona? Voces de bocas de pescado para hablar de Dios y bocas de cobras para hablar de la Virgen María. Y también de mí. ¿Cómo creen que me están echando de tierra ahorita? Pero a mí, miren. Échenle veneno, aviéntenme. Dios me protege, avienten veneno, cobras escupidoras, que aquí resbala porque la sangre de Cristo me cubre y me protege, porque estoy predicando la verdad.